Mucha esperanza, pero también angustia, reina en toda la colonia Río Verde, distrito de Santa Rosa, por la liberación de Franz Vive, secuestrado por el EPP en julio del año pasado. El grupo criminal había puesto como condición que la familia Vive reparta víveres a comunidades para que liberen al joven en 5 días, condición que se cumplió. Franz lleva 212 días en manos de los delincuentes y esta semana cumplió la mayoría de edad. Ahora todos aguardan que Franz regrese sano y salvo con su familia. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.